La enfermedad de manos, pies y boca afecta también a los adultos. Los síntomas de la enfermedad de manos, pies y boca se muestran en la palma de las manos. Cuando las personas oyen hablar de la enfermedad de manos, pies y boca, MPV, a menudo la relacionan con los bebés y niños pequeños. Y cuando hay un brote en una guardería o escuela, a los padres, por lo regular, se les aconseja estar diligentemente atentos a los síntomas. Sin embargo, esta enfermedad viral contagiosa no es solo para los muy jóvenes, pues de vez en cuando surgen brotes en los adultos en lugares con alta densidad de personas, como los dormitorios universitarios. La Universidad Estatal de la Florida, FSU por sus siglas en inglés, es un ejemplo reciente de esto. En septiembre de 2016, la universidad informó de un número creciente de casos de enfermedades de manos, pies y boca y comenzó a asesorar a los estudiantes sobre los métodos de salubridad adecuados. Estamos conscientes de más de una docena de casos hasta el momento, dijo en un comunicado Leslie Sacher, directora del Centro de Salud y Bienestar de FSU. Esta enfermedad suele durar unos pocos días y no existe ningún medicamento para tratarla. Las ampollas pueden formarse en las manos, los pies o en la boca con fiebre leve o dolor de garganta, haciendo que el paciente se sienta incómodo durante unos 5 días. Sí, es verdad que la MPV suena terrible, pero antes de comprar acciones en compañías de desinfectantes para las manos o encerrar a tus hijos bajo llave, es importante comprender de dónde proviene la enfermedad de manos, pie y boca y lo que puedes hacer para prevenirla. ¿Qué es la enfermedad de manos, pies y boca? La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral contagiosa causada por un grupo de virus llamados enterovirus. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que existen una serie de virus en este grupo: poliovirus, coxsackievirus, ecovirus y otros enterovirus. Pero la MPV es típicamente el resultado del virus Coxsackie A16. La enfermedad se transmite por contacto con otra persona infectada, a menudo a través de la garganta y secreción nasal, saliva, líquido de las ampollas o materia fecal. ¿No has estado con ninguna persona que parezca estar enferma? La enfermedad de manos, pies y boca puede que no cause síntomas en todas las personas infectadas. Una persona puede tener el virus sin saberlo y contagiar a otros. En casos poco comunes, la MPV es causada por el enterovirus 71, EV71, que se ha asociado con complicaciones graves y potencialmente mortales y presenta síntomas como la meningitis, inflamación de las membranas del cerebro y la médula espinal, encefalitis, inflamación del cerebro y parálisis similar a la polio. Síntomas de la enfermedad de manos, pies y boca. Si pensaste que estabas claro en cuanto a la MPV, te equivocas. Aunque la condición generalmente afecta a los niños menores de 10 años, debido a que sus sistemas inmunológicos todavía están en desarrollo, los adultos con una baja exposición previa también pueden estar en riesgo. Cualquier persona, independientemente de su edad, género u origen étnico, puede contraer la enfermedad de manos, pies y boca y debe contactar a un profesional médico inmediatamente si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, falta de apetito, dolor de garganta, tos, sentirse enfermo o malestar general, llagas dolorosas en la boca, aparición de una erupción con manchas rojas o ampollas. Puede que la enfermedad de manos, pies y boca no se manifieste siempre con todos los síntomas clásicos. Sin embargo, por lo general, la fiebre es lo primero en aparecer, seguido de las úlceras y erupciones cutáneas sin picazón dentro de unos pocos días. Aunque la MPV le debe su nombre a las áreas del cuerpo que comúnmente se ven afectadas,
las palmas de las manos, las plantas de los pies, el interior de la boca. Las erupciones también pueden aparecer en las rodillas, los codos, los glúteos o el área genital. La mayoría de los casos de MPV son autolimitados, lo que significa que van a desaparecer por sí solo después de 3 a 10 días. Debido a que no existe ningún medicamento diseñado específicamente para el tratamiento de la enfermedad de manos, pies y boca, a la mayoría de las personas se les recomienda beber mucha agua y tratar los síntomas a medida que se desarrolla. Esto no significa que tengas que sufrir lo peor de tu enfermedad. Habla con tu médico acerca de los síntomas que estás teniendo. Las ampollas en la boca, la fiebre y las erupciones se pueden mejorar con medicamentos orales y tópicos. Lo más importante, no olvides beber mucho líquido. Debido a que la MPV puede dificultar el tragar, la deshidratación se convierte en un motivo de preocupación. ¿Cómo puedo prevenir la enfermedad de manos, pies y boca? No hay ninguna arma mágica contra la MPV, pero existen una serie de pasos que puedes seguir para prevenir la enfermedad, incluso si te encuentras en una situación de alta exposición. Para evitar la enfermedad de manos, pies y boca, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud recomiendan: desinfecta con frecuencia los artículos tales como juguetes, teléfonos, manijas de puertas, etc., con agua y jabón, seguido de una solución de cloro. Evita compartir alimentos o bebidas. Evita el contacto cercano con personas infectadas. Nada de abrazos, besos e intercambio de utensilios. Cubre tu boca y nariz al estornudar o toser. Desecha los pañuelos y pañales de forma inmediata y en recipientes herméticos. Lava la ropa con regularidad utilizando agua caliente. Y lo más importante, lávate las manos frecuentemente. Prevenir la enfermedad de manos, pies y boca significa no descuidar la higiene personal. Lavarse las manos, especialmente después de ir al baño y antes de comer, puede hacer una gran diferencia en los gérmenes que estás expuesto. Lo creas o no, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón puede reducir ciertas enfermedades hasta en un 58%. Sí, después de adoptar todos los métodos de prevención antes mencionados, de igual forma te contagias con la enfermedad de manos, pies y boca, quédate en casa. La MPV es altamente contagiosa y puedes transmitírsela fácilmente a tus amigos, familiares o compañeros de trabajo, incluso a través de un breve contacto casual. Quédate en casa, ponte cómodo, mantén a la mano bebidas en abundancia y llama a tu médico si los síntomas persisten o empeoran. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti.